Hola familias bellas, bienvenidos nuevamente a nuestro hogar. En el día de hoy queremos compartir con ustedes la decoración de la chimenea y también de la entrada, pero Fercho viene con un pequeño proyecto. Así que no dejen de ver el video hasta el final y no se pierdan los próximos videos, porque vengo con nuevas ideas y proyectos para la casa. Así es, amigos, de que vamos a comenzar, pero recuerda que si tú eres nuevo, bienvenido, no se les olvide suscribirte y también los invitamos porque tenemos otro canal en familia, se llama Savvy Sandy Family Vlogs, los esperamos por allá. Vamos a comenzar en esta parte de la entrada y este espejo que ustedes ven aquí a mis espaldas fue un proyecto que hicimos hace como alrededor de 20 años. De todas maneras, hace como unos 3 años cuando yo comencé el canal, ustedes me preguntaron mucho por ese espejo, entonces mi esposo lo desbarató un poquito y les mostramos el paso a paso para que ustedes pudieran ver. Pero este espejo ha pasado por varias transformaciones, me refiero en cuanto a color, dependiendo de los colores que yo estaba usando en esa época. Así es de que yo les dejo ese video aquí en la cajita de descripción o por acá arribita para que ustedes vayan a verlo después. Y ahora queremos hacerle un pequeño cambio porque aparte de que el proyecto ya fue hace muchísimos años, tiene un color que ya está como un poquito fuera de moda, también la parte de la madera. Hay algunas que están rotas y están dañaditas. De todas maneras, esta madera la vamos a conservar para un proyecto futuro. Y yo aquí les voy a poner también las medidas exactas del espejo. Estas maderas del marco son muy fácil de remover o de poner debido a que las paredes aquí en Estados Unidos son de un material diferente. Enseguida mi esposo va a tapar todos los huecos que habíamos hecho anteriormente con este yeso o masilla, se llama All Purpose. Este lo compramos en Home Depot, pero es especial para reparaciones o para parchar así como huequitos o cosas que hayan en las paredes. Ahora vamos a pintar la pared alrededor del espejo. Como ven, este tiene dos tonos de blanco, un blanco color pared y el otro es un tipo de blanco como color hueso. A continuación vamos a hacer el marco para el espejo y los materiales que vamos a usar para este proyecto son una madera que tiene 1 pulgada de grosor por 8 pulgadas de ancho, martillo, clavo, tinta para madera si tú quieres darle un color más oscuro o puedes usar cualquier otra pintura que tú quieras, lijas y pegamento. El que vamos a usar es Liquid Nails, que se llama clavo líquido. Ahora entonces ya queda cortar las maderas, entonces mi esposo va a medir 2 maderas de largo, va a ser 75 pulgadas. Y también va a medir otra madera de 35 pulgadas y va a cortar 2 de ellas. Él cortó la madera derecho porque no le vamos a hacer ángulos al marco, sino que queremos un look un poco más rústico. Y cuando escojan sus tablas, amigos, lo más lindo es esto. Esos pedacitos así como de la corteza, como de donde el árbol se... Los aros estos, a mí me encanta. Eso le da un toque muy rústico, muy lindo. Si tú quieres, puedes dejar la madera ya así, pero él la va a lijar para que quede un poquitico como más lisa la tabla. Mi esposo va a usar estos ganchitos para ponérselos alrededor al marco, pero simplemente es temporal para que ayude a sostener la madera. Lo próximo que queda entonces es ponerle el pegamento a la madera. No tienen que ponérselo todo de lado a lado, pero sí en los finales y también un poco en la mitad.
Este pegamento se demora en secar completamente alrededor de 24 horas. Por eso es que le vamos a dejar los ganchitos para que ayude a tenerlo en su lugar. Ahora sí, amigos, ¿qué tal quedó? Vamos a continuar con la decoración y los ganchitos los voy a dejar hasta mañana, hasta que se seque bien la madera. Por aquí en la mitad de la mesa voy a poner esta bandeja. Esta la hicimos aquí en el canal, también me la hizo mi esposo. Esta es en una madera de pino. Y entonces ahí pondré este botellón o jarrón. Este es hecho de vidrios reciclados. Pero de todas maneras yo los he visto parecidos en Walmart, en Target y también en Ross. Voy a poner también estas hojas. Estas hojitas son hechas de lana. Me las hizo aquí mi amiga que tiene otro canal que se llama Silvia Santos Imagination. Si ustedes quieren ir a ver el paso a paso cómo fue que las hizo, vaya, véanlo. Yo se los dejo de todas maneras aquí en la cajita de descripción. Pero estos se pueden hacer también de cabuya, como de yute. Y quedan preciosos también. O si ya tú quieres pues de algún color, pues hazlos con una lanita así como ella me los hizo a mí. Esto es como una guirnalda de madera. Esta la hicimos aquí en el canal, pero esto está muy de moda. Ya lleva como unos 3 años, yo creo, de moda. Cada vez se hace más popular. Lo pueden poner así en los jarrones o si no, pues en la bandeja así tiradito por un lado. Voy a hacer el jarrón aquí para un ladito para poner 2 libros. Este que es de decoración y este otro también. Este lo hicimos aquí en el canal. Y aquí sobre los libros pondré esta velita que tiene también el tono dorado y azul oscuro. Quería una decoración que fuera bonita, simple, elegante, pero que se viera como limpio también. Every day we do this love for life. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. Seguimos entonces con la decoración de la chimenea y para eso, amigos, voy a usar este mismo cuadrito. ¿Se acuerdan? El cuadrito de siempre, de Navidad. Bueno, le quité la corona por la parte de atrás, la cuerdita y todo. Entonces, en la tienda Burlington encontré algo para ponerle acá. Yo quería como algo de hierro o algún mensaje bonito y encontré esto, amigos, mira. Encontré este cuadrito que me costó $19 y tiene un mensaje súper precioso. Entonces mi esposo me lo va a poner aquí en el medio con unos clavitos o con algo. ¿Qué tal les parece, amigos, este cuadro que lo puedes usar para cualquier ocasión? Porque le pones, si te aburres, te cansas de la imagen, ya tú puedes transformarlo con algo que ya sea que tú hagas, no sé, de tela, alguna pintura, lo remueves, lo pones, lo quitas y ahí tienes la idea, amigos, porque de verdad que me ha servido mucho esto. Pondré, amigos, esta estrella. Mira qué preciosa. Esta estrella es hecha de puros ramitas secas, de puros palitos y la voy a poner por acá. Yo hice un año para el Día del Amor y la Amistad. Uno así, pero con corazones. Yo se los dejo aquí para que ustedes van a hacerlo también si quieren. O si no, pues lo pueden hacer esa figura. Ahora, en el otro lado pondré estas ramas con este jarroncito en forma cilíndrica. Lo voy a poner ahí también a un lado. Eso los compré en una tienda de segunda. Las ramas. El jarrón pues ya lo tenía. Estas dos decoraciones son como unas copas, pero ellas sirven como candelabros, o si las quieres usar pues como jarrones también las puedes usar, pero son bien lindas, bien elegantes en color dorado. A un ladito de las copas pondré este candelabro
con una velita en color rosado. Y aquí junto a la otra copa, otra velita. Y aquí en el medio pondré este anuncio que dice Love, que sale perfecto ahora para esta época del amor. Pero amigos, este es en madera y enfrente tiene unas piedritas muy lindas. Lo compré en Burlington y allí tienen infinidad de ellos y con las letras pues diferentes, muy lindo. Este era el único así, me encantó, pero al final el manager me dio un descuento porque está rotico, mira, tiene la letra así como rota. Pero de todas maneras me lo traje y solamente lo voy a pegar. Este costaba $9, pero me dieron un descuento del 10%. Lo único que no lo podía devolver, pero de todas maneras no lo voy a devolver porque me encantó. Aquí en esta parte de abajo de la chimenea también me gusta decorar y entonces voy a poner este candelabro, mira qué lindo, es de hierro y sirve para 4 velitas. Este lo compré, amigos, en una tienda de segunda. Yo le mostré todas las compras en la tienda de segunda en mi canal de vlogs, así que los invito, Savvy Sandy Family Vlogs. Para este lado voy a poner esta madera, es una corteza del árbol bien bonita. Y ahí encima pondré este frasquito transparente que tiene yute aquí en la boquilla, con estas ramas verdecitas. Mira, para que le dé un poquitico de vida aquí a este parque. Para acá, para la parte de la entrada, compré este tapetico que tiene los tonos cafecitos y azul oscuro, pero me gustó este porque el que tenía antes pues era de Navidad, que ese otro lo guardé para el próximo año y el que tenía anteriormente pues ya estaba muy viejito. Este lo compré en Burlington. Bueno amigos, esperamos les haya gustado mucho nuestras ideas. Así es amigos, de que recuerden regalarnos un like y no se pierdan los próximos videos. Así de que bendiciones a todos. Chao.